Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Es un gusto recibirlos a través de Canal 11 de Punta del Este para compartir un nuevo programa de Más Motor. Estamos en la pista del Rallycross. Esta experiencia novedosa para el Uruguay que llegó hace tan solo una semana a nuestro país, nada más ni nada menos que con la disputa de una fecha oficial del Campeonato Argentino de Rallycross, país en el que la categoría está en una verdadera ebullición y que además ha mostrado un espectáculo y un nivel que ha dejado cautivos a todos. Desde los organizadores, pasando por los pilotos uruguayos que participaron, el público, la prensa, todos quedamos gratamente sorprendidos con la realización de este Rallycross y hemos decidido este programa en el que les vamos a mostrar lo que pasó en esta competencia. Bueno, en este lugar nos parecía que era ideal para grabar este programa y además como para plantar una bandera, para enterrar la piedra fundamental y formular votos para que esta pista quede en estado semipermanente, porque aquí hay un aeropuerto que todavía está operativo, pero que se puedan hacer muchas competencias a lo largo del año. De todo esto vamos a hablar durante este programa. Robert, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, y te apoyo en todo lo que dijiste. Realmente pudimos vivir un excelente espectáculo el pasado fin de semana con esta primera fecha de este Campeonato Argentino de Rallycross. Realmente fue muy bueno. Yo había seguido un poquito lo que había, no toda la fecha, por supuesto, por televisión, lo que era el Rallycross en Argentina. Todos hicimos algo por el estilo, ¿no? También había seguido algo sobre el Rally Cross Mundial, también por televisión, pero nunca había visto en vivo presenciar una competencia. Realmente fue estupendo, muy bueno todo lo que realizaron, con una pista que, como tú decías, quedó muy bien y que ojalá se siga utilizando, porque es un gran trabajo que se realizó acá. En 9 días tuvieron que hacer este trabajo. Tenemos que felicitar a la Intendencia de Maldonado, a todos aquellos funcionarios que trabajaron durante esos 9 días, muchas veces de noche y de madrugada, para llegar a tiempo, que quizás no pudieron llegar a tiempo por el tiempo, por el clima, mejor dicho, que les jugó una mala pasada, que el sábado, bueno, se demoró un poquito el comienzo, pero que la gente lo supo asimilar eso y, bueno, y apoyó en gran número esta competencia. Realmente estamos muy contentos por lo vivido el pasado fin de semana con este Punta del Este de Rallycross. Y los funcionarios de la Intendencia Maldonado, que también durante los 2 días de carrera estuvieron aquí apostados con maquinaria, porque cada determinada cantidad de carreras, de giros, de clasificaciones, había un recondicionamiento de la pista con funcionarios municipales que no tuvieron ningún problema en estar a la orden durante el fin de semana para que todo saliera como se exigía por una cuestión de reglamentos y de condicionantes de la propia categoría, y además porque, bueno, evidentemente se quería demostrar de que aquí en Uruguay las cosas se pueden hacer bien, contrarreloj, apurados, faltando confirmaciones muy sobre la fecha, pero que en definitiva se hizo un gran trabajo. La empresa Sportlink, organizadora de esta competencia, también un trabajo formidable en lograr traer esta categoría, así como en algún momento trajo también la fórmula eléctrica, y en haber cumplido, me parece que salvado también con muy buena nota frente a una categoría que dice, bueno, vayamos a Uruguay, les encanta el balneario, todo lo demás, pero aquí venían a jugarse puntos en serio. Sí, te lo grafico en algo nada más. Yo vi cuando Villagra le decía a Federico Sosa, que lo conocemos muy bien, piloto de rally, además integrante de la dirección de obras de la Intendencia, le decía, ojalá ustedes estuvieran en Argentina para que la pista donde vamos a correr estén así. Quedé asombrado por cómo estaba la pista. Excelente. Habrá cosas para mejorar, sí, pero como primera experiencia, muy buena. Y ojalá estén ustedes, vayan ustedes a la Argentina para poder hacer todas las pistas. Hernán Kim, otro de los pilotos que hizo podio en la categoría Maxi, dijo, es el mejor circuito callejero en el que he corrido. Tenemos la palabra de él también en este programa. Sí. Nos metemos en las carreras, Robert. Nos metemos en la carrera y en la primera, que fue la Maxi Junior. Exactamente. La Maxi Junior, con la presencia alternadamente del Oso Lafuente, que no pudo redondear un fin de semana, la cosa vino torcida de entrada, no pudo redondear lamentablemente a Sergio Lafuente la presencia uruguaya en la Maxi Junior, pero de todas maneras fueron unas clasificaciones infartantes, y aquí están los pocos minutos de carrera, apenas 4 o 5, era 6 giros, la carrera del Maxi Junior, esta categoría del Rallycross argentino. Las imágenes de Andrés Gutiérrez y de Julio Rabasa para todos ustedes. Y ahí estaba todo pronto para la largada con los pilotos de la Junior: Alejandro Usandizaga, Pablo Peláez, Emiliano Scanton, Sebastián Montserrat, Sergio Lafuente, Gabriel Abarca, Martín Aranzabe, Jorge Mariano y Gustavo Quarcioni. Sí, ya veíamos ahí que esta iba a ser una,
una super final bastante complicada, bastante disputada, con varios autos ahí doblando en esa primera curva que ya de por sí era muy brava para tomarla. Y bueno, ya en los primeros giros se ven que todos los autos están juntitos, donde varias máquinas ya se van a hacer la vuelta Joker, mientras acá adelante se juntan tres para tratar de lograr sacar algo de diferencia, donde Jorge Mariano con el gol es el que comanda este pequeño pelotón. Atrás está allí Peláez, un piloto que lo conocemos ya desde hace varios años por haber venido al Rally del Atlántico, por estar compitiendo en el Rally Sudamericano. Excelentes imágenes. Más atrás el Ford K es de Gabriel Abarca, que luego tendría algunos encontronazos bastante fuertes y que lo llevaban al último lugar. Los vamos a ver en imágenes, algunos toques que tuvieron. Allí vemos los autos que siguen de largo, como decía Robert, que van a hacer la vuelta Joker, obligatoria para todos los pilotos en algunas de las seis vueltas que conformaban esta superfinal de la Maxi Junior. Allí los vemos en trencito, ahí tenemos el Ford K tipo hombre araña, cámara, pantalla dividida, ahí tenemos el toque. A dos cámaras de lo que había sido este primer incidente que involucraba a estos pilotos, porque alguna vuelta más tarde, bueno, se daba algún toque que ya incluso producía el desparramo. Gabriel Abarca quedaba contra los murallones para después retomar la marcha, pero obviamente llegar en último lugar. Estos 1100 metros, el trazado de esta pista de rallycross que tuvo lugar en el aeropuerto del Jagüel en Punta del Este el pasado fin de semana y que sin lugar a dudas ha sido el gran espectáculo de, bueno, uno de los grandes espectáculos de este año y que seguramente promete mucho más. Ya promediando la competencia, bueno, Pablo Peláez, que allí buscaba tratar de arrimarse un poco más, obteniendo ya la primera posición, ustedes lo ven allí con este Ford Focus, cómodamente transitando primero en esta superfinal. Sí, tratando de lograr una cierta diferencia que le diera holgada, ahí está el incidente que estamos hablando. Y ahora se va a volver a cruzar ahí nuevamente y ahí se va, casi le pega al murallón, un poquito lo toca, para salir ya en el último lugar Gabriel Abarca con este Ford K. Ahí cruza todo, se da ahí contra los palitos nuevamente, debe haber salido recaliente, ¿no? Sí, sí, estamos pensando lo mismo. Entonces, y bueno, y Peláez, que como decía, tratando de sacar diferencia para ver cuándo poder hacer la vuelta Joker y que no le sacaran ese primer lugar. Es una vuelta Joker que es complicado, hay que saberla elegir en el momento de hacerla porque puede perderse una competencia. Y además hay que saber hacerla desde el punto de vista de lo que es la maniobra, ¿no? Algún piloto le pasó que entrando a la vuelta Joker en un momento estratégico hizo un trompo, quedó demorado adentro de la vuelta Joker y perdió las posiciones. Por lo tanto, no solo hay que elegir muy bien el momento en el cual hacerla, sino que no cometer errores, porque es prácticamente un retome, es una horquilla que hacen y que tienen que trabajar muy bien el tema del freno con el motor y también hacer jugar el freno a mano. Son 180 grados ahí que se complican muchísimo. Ya vemos algunos autos bastante dañados, mientras que Peláez poco a poco va tomando diferencia con respecto a los que vienen atrás. Parece que hubiese cemento en la pista, no se levanta nada de polvo. Es que tiene un componente de cemento, justamente nos explicaba Juan Ignacio Cáceres, para evitar lo que ocurre en otras pistas de rallycross, que en la tierra es imposible la visibilidad para los pilotos y la dificultad también para el público. Sí, 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 la verdad que quedó muy bien esta pista, a pesar del poco tiempo de que tuvieron para realizarla. Y hasta estaban, bueno, Martín Arazabe, y ya atrás había una interesante lucha entre Jantón, Bandi, Montserrat, Quarcioni y Abarca. Ya veíamos cómo habían quedado algunos, los guardabarros delanteros, principalmente el del lado izquierdo, no existían. Y es producto de ser un circuito muy trabado, estar todos juntos y donde los autos derrapan. Y ya ahí hay un toque. Qué mal que le llegó a abrir la barca con el Ford K, porque habían dado muy bien en lo que eran las clasificaciones.
las mangas previas y ahí el final de la competencia con el podio de la categoría. El podio de la Junior fue con Pablo Peláez con un Ford Fiesta, Martín Aranzabe con Fiesta y Jorge Mariano con un Gol. Y la carrera que viene a continuación era espectacular, no solamente por la presencia de los pilotos uruguayos Gustavo Trelles y Juan Ignacio Cáceres, sino además por la presencia de Karina Doval, por la presencia de los propios Levi, que bueno, son maquianazos en la categoría, y era un placer ver a esos dos Evo 10 y a los tres Evo 9 girar, a macarse y saltar prácticamente en simultáneo. Sí, la verdad que fue, para mí fue la mejor super final de esta categoría, la N4 realmente anduvo muy bien, donde Gustavo Trelle y Juan Ignacio Cáceres se llevaron las miradas y la admiración de todo el público. Sin lugar a dudas, dieron un espectáculo aparte, además de haberse metido los dos en el podio. Realmente fue fabuloso lo que hicieron en el aeropuerto de Jahuel en este fin de semana de Rallycross. El ganador de la categoría anterior, como lo veíamos, Federico Villagra. El ganador de esta categoría, Gustavo Trelle, que dio cátedra. Realmente es un fenómeno, ¿no? Cuando se mete en la N4 no hay con qué darle. Sí, la verdad que yo pensé, tiene unos kilitos de más o unos cuantos kilitos de más. Tiene también hace mucho que no está corriendo en forma seguida y en este circuito que era muy exigente, pero realmente esa última maniobra donde supera a Juan Ignacio Cáceres, donde se la juega toda, lo supera por dentro, fue increíble y valió la pena. Realmente, vamos a ver las imágenes de esta categoría con dos uruguayos entre los tres mejores. Y después de unas series clasificatorias espectaculares, teníamos esta grilla de partida con Juan Ignacio Cáceres en la primera posición, también Gustavo Trelles, Diego Levi, también Karina Doval con el auto número 13, Mario Baldo, los integrantes de esta categoría, estos media docena de autos. Allí tenemos ya el trompo de este Subaru que tuvo problemas durante el fin de semana y lamentablemente temprano quedaba fuera. Y ya veíamos cómo Juan Ignacio Cáceres junto con Gustavo Trelles tomaban algo de diferencia con lo respecto a los que estaban más atrás. Y bueno, allí empezaba la interesante, hermosa y linda lucha entre los dos uruguayos, que la verdad, mirándolos y mirándolos ahora en las imágenes, dieron verdadera cátedra de manejo. Fue muy bueno lo que hicieron. Un duelo aparte entre Fufi Cáceres y Gustavo Trelles. Ya en las clasificaciones, en lo que había sido la tanda del domingo de mañana, fue impresionante, arrancaron el aplauso del público y allí, bueno, Juan Ignacio, que realmente mostró un muy buen manejo, incluso el propio Gustavo Trelles decía, me sorprendió lo bien que anda Juan Ignacio Cáceres, anda muy rápido. Trelles no se guardó nada, dio cátedra, mostró todo lo que sabe, y acá el jeito estaba en cuándo harían la vuelta Joker, seguramente le hicieran los dos pegados al ir tan juntitos. Bueno, allí se iba Levi a hacer la vuelta Joker, Karina Doval, que todavía no la hace y viene bastante más relegada, y bueno, Juan Ignacio, que le sacaba una pequeña luz a Gustavo Trelles, pero que después sería absorbida. Sí, en base a manejo Gustavo Trelles podía acercársele un poco, pero lo que estaba haciendo Fufi era muy bueno y el público así lo reconocía en cada vuelta que pasaba enfrente a las tribunas, a todas las tribunas que hubieron a lo largo de este circuito de 1200 metros. ¿Qué toma esta? Espectacular, la verdad, la imagen de Julio Rabasa en la toma de altura y Andrés Gutiérrez a nivel de piso. Y en esta carrera va a ser cuando Fufi Cáceres, en la curva que vamos a ver ahora, pero en otras vueltas más adelante, se va demasiado ancho, muerde la tierra y ahí Gustavo Trelles se mete por adentro y gana la carrera. Exactamente, Fufi que se juega toda por el todo, pero bueno, a veces son cosas que pasan. Este es otro, el Levi justamente, el auto número 88 de Diego Levi, que se va ancho ahí. Algo parecido era lo que le va a pasar justamente a Fufi Cáceres. Muy jugado, porque ya estaban ahí jugándose lo último ya para quien ver quién era el ganador. Karina Doval, debutante en esta categoría, ella habitualmente forma parte de la Junior, pero bueno, arrancaban esta N4 y vean ustedes allí, Trelles que no le da respiro a Juan Ignacio Cáceres y Fufi que cuida muy bien las cuerdas, lo que es la salida, salir con el auto armado para no perder potencia. Sí, justamente Karina Doval viene de rally entre Riano y bueno, hacía su debut
viene del rally entrerriano y además campeona. Y bueno, se subía por primera vez a un auto de rally cross y no desentonó, no anduvo todo, pero hay que darle, como siempre, hay que esperar. Aunque estos dos se subieron por primera vez y dieron cátedra. Ahí se va Trelles a la vuelta a Joker y Juan Ignacio sigue en lo que aparenta ser una diferencia importante, pero a Fufi le queda pendiente la vuelta a Joker, que cuando la hace es cuando viene el incidente espectacular. Exactamente, venir los dos pegados ahí, y bueno, se la jugó Trelles, le salió bien, pero además hacen la vuelta a Joker, toman una pequeña diferencia, pero no se pueden distraer, porque esa diferencia después, en la vuelta a Joker, se le puede terminar todo. Los dos autos de Ceballos anduvieron muy bien. En esta vuelta Fufi se va a ir a hacer la Joker. Ustedes van a ver que sigue de largo hacia la izquierda de la imagen. Y cuando vuelve, Gustavo Trelles, que ya la había hecho, por lo tanto toma la curva más corta. Bueno, Juan Ignacio queda atrás. Y ahí es donde, después viene el intento desesperado y se le va ancho en la curva. ¿Vean ustedes cómo llegan? Mirá, y ahí Juan Ignacio, ahí se va ancho. Y ahí Trelles por dentro, con un piso más firme, lo supera. Pero Cáceres se la juega toda en la siguiente ahí, tratando de ver si podía. Creo que lo llegó a tocar un poquito atrás, los dos juntitos. Y bueno, así es que pasan por frente a la línea de llegada. Y acá, donde Gustavo Trelles es el ganador, segundo es Diego Levi, tercero es Juan Cáceres, pero luego es penalizado por un toque que hubo al principio, quedando en cuarto lugar, mientras que tercero es Alejandro Levi. El saludo de Fufi a su público, haciendo un cerito allí con el auto. Premiando un poquito de lo que había disfrutado también. Y la imagen final del podio, que bueno, lo filmamos a distancia. No teníamos posibilidad, por cuestiones de tiempo, de acceder allí a la parte baja, pero de todas maneras podemos ver allí los dos mamelucos rojos, Gustavo Trelles y Juan Ignacio Cáceres, junto con Levi, uno de los capos de la categoría, podríamos decir, festejando en lo más alto del podio dentro de la N4. Por toda su trayectoria y por todo el apoyo que nos ha dado. Gracias, Gustavo. Bueno, muchas gracias, Fernando, muchas gracias a la organización, muchas gracias a todos los que han hecho posible este circuito, este espectáculo, que realmente yo creo que es uno de los espectáculos, digamos, más divertidos, digamos, que he corrido. Agradecerte personalmente también el homenaje, y es lindo correr en casa. Queríamos entregar una placa a don Juan María Traverso y le vamos a pedir al doctor Levi si puede contarnos de lo que pasó con Juan María Traverso. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes para todos. Juan María estaba viniendo para acá, tuvo un inconveniente en el auto, lamentablemente con la lluvia del viernes, que llovía muchísimo en Argentina, camino para acá, tuvo un inconveniente, se le rompió el auto, estuvo ahí en la ruta tirado, hasta que lo vayan a buscar, y bueno, tuvo que volver para Argentina. Le pide disculpas al intendente, le pide disculpas al organizador y a toda la gente de Uruguay. Se comprometió a volver, se comprometió a venir, así que seguramente en un evento futuro lo vamos a tener acá Juan María haciendo una exhibición como era lo que tenía previsto. A la gente de la municipalidad, todo el equipo que hizo posible tener esta pista tan linda, al Automóvil Club Uruguayo por apoyar 100% desde el día 1, así que darle una pequeña plaqueta de reconocimiento al intendente por este fin de semana y como categoría, ¿no? Bueno, así cerramos lo que era la segunda super final de este Rallycross. Sí, la verdad que muy, muy bueno, como ustedes lo pueden haber visto. Y para la próxima, para el próximo bloque, tenemos lo que fue la Masi Rally, también con presencia uruguaya, con Rodrigo Ceballos.